Regresamos con las informaciones. En Chile hay más de 4.000, la mayoría en regiones. De ellas, tal vez las más conocidas son las de ahorro y créditos, de las cuales 21 están asociadas a la Federación Nacional de Cooperativas, FECRECOP, que para este periodo sumó a un representante de la cooperativa calameña Copenorte para formar parte del directorio nacional, asegurando representación en este órgano. Pero, ¿qué son las cooperativas? ¿Para qué surgen? ¿Y cómo funcionan? Lo revisamos en la siguiente nota. Si de empresas se trata, existen de todos los tipos y envergaduras para los fines más diversos. Particularmente, existe un tipo de empresa que se dedica a satisfacer las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales de un grupo en común, personas naturales o jurídicas que se unen para estos fines, utilizando una de las gestiones administrativas más democráticas que existen. Se trata de las cooperativas. De estas existen muchas, dedicadas al trabajo, servicios agrícolas o de agua, solo por nombrar algunas, y que en Chile suman cerca de 4.000 entidades, cada una con distintos objetivos, y tal vez las más conocidas son las cooperativas de ahorro y créditos. En este formato, en Chile hay alrededor de 21 entidades agrupadas a una federación nacional que representa más de 125.000 socios en el país. Las cooperativas nacen por una necesidad prácticamente local. Y voy a poner un ejemplo práctico. O sea, donde faltaba agua, los vecinos y la comunidad se asoció y crearon una cooperativa, ¿ya? Y las instancias de estas cooperativas son instituciones sin fines de lucro, ¿ya? Y que son administradas por los mismos socios de este grupo de personas que se asocian para formar una cooperativa. Y de ellos sale el directorio y solamente los gastos que representa el funcionamiento de esta cooperativa es la que aportan los socios, ¿ya? Pero en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, después de una vez definidos los gastos del año, las utilidades o el remanente que queda del ejercicio se reparte entre los socios. Entonces, para los socios, ser parte de una cooperativa es ser dueño de la empresa y su capital, diferente a lo que ocurre en otras compañías donde son solo clientes. Y en el caso de la Federación de Cooperativas, el objetivo es dar soporte a las organizaciones, por lo mismo a sus socios, velando por sus intereses generales. Para hacerlo más práctico, nosotros en este minuto estamos evaluando y en conversaciones con el gobierno, porque hay una ley que se está tramitando en este minuto en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, que se llama Resiliencia Financiera, ¿ya? Y que justamente le ayuda a las pequeñas cooperativas, ¿ya? A poder seguir con esta, bueno, la palabra resiliencia lo dice, a levantarse de estos años de pandemia que han sido muy fuertes y han golpeado financieramente a nuestras cooperativas, lo que produjo que muchas cooperativas tuvieran saldos negativos en sus balances. Entonces, se está promoviendo una ley de resiliencia financiera justamente para estas cooperativas. Y todo esto dentro de un marco regulatorio a cargo de la DAES, División de Asociatividad y Cooperativas, dependiente del Ministerio de Economía, que supervisa la operación de estas entidades, que en su mayoría son regionales, justamente para buscar soluciones asociativas a situaciones en las que el Estado no está presente o llega tarde. En este sentido, Calama es sede de una de las cooperativas de ahorro y créditos más importantes de Chile. Se trata de Copenorte, que para este periodo sumó un representante en el directorio de la Federación Nacional. Una de las cosas importantes que se habla de la descentralización es que hoy en día la federación tenemos a nivel nacional, tenemos gente participando en la federación. Es súper importante lo que hoy en día es el desafío que tenemos como cooperativa, porque no podemos desconocer de después del estallido social, después de esta gran pandemia que tuvimos, hubieron mucho deterioro dentro de todas las cooperativas, incluso en la parte económica. Tuvimos varias cooperativas que fueron a la quiebra y hoy en día hay varias cooperativas que están necesitando el apoyo. Entonces, vamos a partir por ese momento primero, ¿ya? De poder apoyar y entregar todas las herramientas para las cooperativas hoy en día puedan seguir adelante con su rubro.
Y para esto, particularmente Copenorte se ha propuesto una serie de actualizaciones para mejorar la gestión en beneficio de sus asociados, que en total, sumando sus 6 sucursales desde Arica a La Serena, agrupan a más de 13.000 personas. Hemos formado pilares importantes que tienen que ver directamente con la institución. Posterior a eso vienen los socios, que son lo más importante, y algo que tenemos que seguir insistiendo, aunque cueste, es la transparencia. La transparencia es súper importante en este caso, y por eso estamos abocados hoy en día, como acuerdo del Consejo de la Federación, en actualizarnos, actualizar los estatutos, actualizar los reglamentos, los códigos de ética. Las cooperativas como empresas se basan en valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y como movimiento social fomentan la libre asociación en pos del bien común, haciendo a sus socios dueños de la entidad y por lo tanto parte activa de la organización, orientados siempre al bien de los asociados por sobre los intereses individuales.